cabin at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Amigos de All Access, pues ya se hizo noche y apenas vamos llegando aquí a la zona de la comida. Mira, acá ya están las muchachas dejando los paquetes de comida para los demás que vayan llegando. Platícanos, ¿cuál es el menú? Arroz, frijoles, pollito en salsa, asado de puerco y bistec ranchero. Es para que los que lleguen no se vayan a quedar sin hambre y puedan recargar pilas para ya después de aquí ir al recorrido nuevamente, pero ya con rumbo al hotel C del Hotel Bahía. Ahí está, miren. Más platitos. ¿Cómo cuántos platitos van a dejar, oiga? 35. 35, miren, acá ya va la cuenta. Ahí están. Para todos los que van a llegar un poquito más tarde el recorrido, pero ven. Es más que chulada, que si lo sirven bien aquí las muchachas y los atienden. Ahí está. Pues nosotros vamos a continuar con más aquí en All Access RT. Ánimo, ánimo. Amigos de All Access, pues nos encontramos ya en la clausura de la ruta Armadillazo 24 y estoy aquí con parte del comité organizador de esta ruta en esta edición y aquí platicando con los muchachos. ¿Qué onda? ¿Cómo lo viste? Pues la verdad muy bien, la gente muy contenta. Nos tocó un día muy bonito, la verdad. Y la verdad me dio mucho gusto revivir momentos así como el 2023, o sea, ver tantos amigos, estábamos en la sierra, o sea, tantos grupos parados y saludar a tanta gente y ver que la verdad se la estaban pasando muy bien y sobre todo ahorita, muy importante que bueno, pues saldo blanco, ¿verdad? Que es muy importante para nosotros, buscamos aparte de la convivencia y de rodar, pues que la gente también pues no tenga nada de problemas, ¿verdad? Perfecto, por este lado, profe. Una ruta diferente este año, los dos días hubo cambios y la gente estaba muy contenta, ¿no? Bendito Dios, y esperamos de todo que la raza se haya, que haya reunido las expectativas de ellos, ¿verdad? Y se vio toda la gente que vino de nacional e internacional bien contentos. Entonces nos sentimos satisfechos porque fue una ruta, sobre todo Diosito, gracias a Diosito, fue blanca, detallitos mínimos, pero... Fallitas mecánicas, ¿no? Que siempre pero pasa. mínimo, nada de... La raza bien contenta, se fueron, como iban avanzando, fueron haciendo las cosas, pero no, todo bien tranquilo, todo bien bonito. Y para esos pequeños desperfectos de los vehículos, pues también contaron ustedes con todo el servicio y el obvio, apoyo, ¿no? Obvio. A la raza le falló un poquito la cuestión de la gas, no se midieron. Había todo el camino, se los dijimos antenoche y anoche, pero pues a veces pues una cosa u otra, pero le solucionamos a todos, nadie se quedó. Es que nos pusieron tramos de velocidad y le metimos paso, ya cuando nos dimos cuenta ya no traíamos ahí la gasolina, pero se encontró. Por ejemplo, ahorita en el Bull Launch hace 2 horas había 4 gentes, profe, ¿qué onda, ve? No hay gas, mira. Ustedes no se preocupen, pero ahorita se lo solucionan y lo solucionamos, o sea, no pasó nada, a todo dar. Todo el mundo se vino, nadie se quedó tirado, nadie, o sea, todo muy bien. Oye, y ahora vamos a platicar un poquito con el embajador de las comunidades, que es el que nos lleva
a visitar ahí a sí, diferentes mire, lugares, ¿no? Cámbiame la espalda, compadre. Están repitiendo. Casi, oye, casi ni comimos. Hoy degustamos, primero que fue el pie. Luego fue un elotito. Luego fue el tamalito. Tamales. Y después, ya el box lunch. Oye, Melis, muchas gracias por todo el apoyo, la verdad, por llevarnos a estos recorridos, compartirnos un poquito de la gastronomía y de conocer un poquito de lo que hacen las comunidades para que este recorrido siga creciendo. La verdad, estamos muy satisfechos que la gente, tú los vistes, están muy agradecidos. De hecho, hubo invitaciones que volviéramos a llevar, que fuéramos la gente. Nos dijeron, dijo, oiga, no se esperen un año para venir con nosotros. Correcto. Díganle a su gente que venga más seguido, ¿verdad? Así entonces, es. Muy agradecidos por ese tema, muy agradecidos. Perfecto. ¿Qué le dirías a todos los participantes? Que primero que muchas gracias. Sin ustedes no fuera posible esto, ¿verdad? Muy agradecidos. Y los esperamos el próximo año. Vienen novedades. Y ojalá que no se esperen el año. Que cuando puedan, vayamos a rodar. Invítenme, yo jalo. Eso es todo. Y ahora, vamos acá con el Prezi. Saludar al Prezi, acá de este lado. Vente para acá, mi Joel. Échale. Muy buen Joel, pues primero que nada, felicitarte a ti y a todos los muchachos, a todas las personas que están involucradas, porque una vez más, un éxito total esta ruta. Sí, muchas gracias, tío. Muchas gracias a los más de 30 motoclubs participantes en el evento y yo creo que también a los más de 25 patrocinadores. Este año también por primera vez incorpora otro de los grandes que es Segway. Entonces tenemos a las principales marcas de las motos en México, que es Polaris, Can-Am, Segway, CF Moto. Nuestro principal patrocinador que ha sido ya desde el 19 de Frenosa, Rancho San Marcos también, Préstamos 10 y a todos los demás. Digo, la verdad son muchos patrocinadores, pero ellos son de los más grandes que apoyan al evento. Y que hace que el evento sea de mejor calidad, a lo que sin ellos se pudiera haber hecho esto. Y un agradecimiento especial, lo acabas de mencionar, a la gente de Segway, que nos brindó la oportunidad de este día poder disfrutar del recorrido en sus unidades. Así es, nos facilitaron dos unidades, con dos mecánicos también de ellos mismos, y nos llevamos a parte de la prensa con los vehículos de ellos, ¿verdad? Entonces, digo, gracias a unos de una manera, otros de otra, pero al final de cuentas, cada quien contribuye para que este evento sea mejor cada año. Cada año se pone la vara más alta y se reinventan y lo superan y lo superan. Esperamos que así sea el próximo año. Ojalá, ¿no? Igual con todas las mejores de las intenciones, el 2025 sea una mejor ruta y cumpla las expectativas de los motoclubs que asisten. Y a las autoridades, échenos la mano, hombre. Se generan muchas cosas positivas en este tipo de eventos. Contrarias a las negativas, que son muy pocas, y es un grupito muy pequeño, pues, pero que ustedes poco a poco se han encargado de que la gente tome conciencia, ¿no? Así es. Sí, digo, siempre optamos por ser una ruta responsable, de cuidar el medio ambiente, y esperemos que así continúe. Perfecto, pues bueno, aquí terminamos nosotros, contentos y agradecidos con toda la gente de Armadillos, agradecidos con todos los participantes que nos comentaron cómo lo estuvieron viviendo, con todos los patrocinadores que sin ellos también son pilar importante para que se lleve a cabo esta ruta año con año. Esperamos vernos en el 2025 aquí mismo. Nosotros somos All Access y seguimos marcando el camino.